estamos en esta etapa de todos juntos, de juntos todos somos más fuertes. Con XO, con los chicos nos llevamos increíble cuando fuimos a cocinar a su país y pues queríamos que todos sus sabores, todos sus ingredientes, todo lo increíble que se ve en su restaurante viniera acá. Creo que esto de compartir nuestra cocina a otro país o la cocina de alguien más hacia la nosotros es importante porque conocemos la perspectiva de alguien más en cuanto a los ingredientes, en los sabores y saber que son cosas que tú también tenés acá. Para mí, compartir lo que yo sé es realmente precioso y que alguien más comparta lo que sabe. Siempre terminamos aprendiendo algo, siempre conocemos un producto nuevo, siempre aprendemos una técnica nueva. Para mí todas esas experiencias te dejan un conocimiento nuevo, además de esto increíble de compartir con personas que te llevas súper bien. Hola, yo soy Sebastián Marín, vengo desde Medellín, Colombia. Estoy muy contento de la forma como la gente de El Salvador nos ha recibido, nos hemos sentido como en casa. El día de mañana tenemos una excelente cena uniendo las culturas, tanto la salvadoreña como la de Medellín, Colombia. Entonces estamos como con mucho buen feeling y sé que mañana será una excelente cena. Mira, un plato de los chicos de XO que a mí me encantó es un chayote o un huizquil en forma de vieira. O sea, es como una vieira con, realmente no me acuerdo qué es lo que lleva, pero es una salsita verde que cuando tú la ves es como que fuera una vieira. O sea, es increíble. Y cuando lo probas es un huizquil que posiblemente a muchas personas no le guste. Y creo que eso es lo que como cocineros tratamos de hacer. Poder transformar todos los ingredientes para que sean como deliciosos, no solo visualmente, sino que sean increíbles cuando te lo comes. La gente que vive acá en El Salvador puede venir a donde nosotros cualquier día que estamos abiertos, pero a ellos solo lo van a tener una noche, no sé si en un año o en dos o en tres cuando vuelvan a regresar. Entonces la forma en la que se crea el menú de estos eventos es inspirado en nuestro invitado, o sea que nuestro invitado traiga su cocina a la nuestra y que nuestra gente, nuestro país pueda probar lo que ellos hacen en sus países. Para los comensales creo que, como te digo, increíble poder venir y conocer a estas personas que probablemente nunca pueden ir a su país a probar lo que ellos hacen. Y hay muchas personas que vienen específicamente por ese invitado, porque lo admiran, porque admiran su cocina, porque admiran lo que hace. Entonces creo que para nuestros comensales eso es como poderlos tener acá. O sea, poder venir a probar lo que hacen, a poder hablar con ellos, a poder tomarse una foto con ellos, creo que es lo que hace como especial este tipo de evento o este tipo de cenas. La interacción que tiene como el cliente con este chef invitado que viene. Mira, para mí personalmente este tipo de eventos, el poder compartir con chef que no solo son cocineros, que ya son amigos, que se hacen parte de nuestra familia, no es solo increíble como para nuestro comensal o para Alex y para mí, sino que es para nuestro staff. O sea, nuestro staff se nutre de ellos, aprende de ellos, comparten directamente todo el tiempo la cocinada con ellos, nosotros igual, y creo que es como un intercambio, no solamente de venir a cocinar o conocer el país o pasarla bien, sino que ellos fueron felices porque aprendieron demasiado de nuestro staff, de nosotros, del maíz, de las tortillas, de todo lo que nosotros cocinamos. Entonces creo que ese tipo de eventos nutre demasiado a nuestro equipo de cocina, a nuestro equipo de sala, y creo que es lo que nos llevamos de todos ellos cuando vienen. Bueno, en abril tenemos invitado a Álvaro Clavijo del Chato Bogotá. Creo que va a ser increíble. Hay muchos de nuestro staff que lo admiran increíblemente.
es un gran tipazo. Así que es la próxima colaboración que vamos a tener. En mayo viene alguien más, en junio viene alguien más. Y en julio, pues es nuestro aniversario. Hay que estar súper listo porque van a venir mujeres increíbles, maravillosas y poderosas. Bueno, para mis muchachos de XO, gracias por haber venido. Fue un gran maravilla tenerlos aquí. Esperamos que la hayan pasado increíble, que hayan disfrutado demasiado nuestro país, que hayan disfrutado un poquito y enamorarse de este país como nosotros estamos enamorados. Ha sido un gran honor poder compartir cocina una vez más con ustedes. Ustedes saben que los queremos mucho y que el Cholo es su casa y los esperamos siempre.